mantiene estable la generación eléctrica con una favorable disponibilidad en sus dos unidades. Así amaneció en esta jornada la planta Cienfueguera, en la que algunos casi están por concluir su turno laboral, mientras otros retomarán el quehacer en áreas claves para sostener la vitalidad de la industria. Manejamos la mayor parte de las averías que surgen en la termoeléctrica. Mayormente son averías mecánicas, como pueden ver aquí en el taller, reparaciones de bombas, atención a averías en válvulas, el condensador, sistemas de limpieza. Y bueno, sí, muchas soluciones surgen aquí, como también muchas inventivas por parte de los trabajadores, de los compañeros que pertenecen a la NIT, como parte de la renovación, innovaciones, para así pues, recuperar un poco de... Es decir, sustituir importaciones a partir de estas innovaciones. En estos momentos las unidades están trabajando a plena capacidad. Estamos reparando algunos equipos auxiliares que pueden tener sus fallitas, pero bueno, no incurre gravemente en la producción de generación. Sin poder ejecutar el cronograma de mantenimientos, la termoeléctrica Cienfueguera ha debido ejecutar acciones en tiempo récord. Entre ellas, la reciente avería en el sistema de limpieza del condensador en el bloque 3, que limitó por muy pocas horas la carga de generación. Tuvimos que limpiar las dos secciones del condensador de la unidad 3. Tuvimos que limpiar los dos enfriadores de enfriamiento de agua de mar de las unidades, de la unidad 3. Y... bueno, el trabajo fue bastante forzoso. El eje estaba destruido y se recompuso y todo. Ya cuando probamos todo quedó en perfecto estado y hasta ahora no había problema. ¿Ha sido una prueba de fuego para ti que llevas poco tiempo aquí? Imagínese, ahí, todo bien. Y en la habilidad e ingenio de estos jóvenes a los que acompañan experimentados en el oficio, está la salvaguarda de una infraestructura que por más de 4 décadas respalda de manera sostenible la generación eléctrica nacional desde Cienfuegos. Son muy estables, o sea que nosotros salimos muy poco del sistema, excepto por una avería ya sea de caldera, que es mayormente las más proclives. Que minimizan ante el conocimiento y la entrega en cada faena, imprescindibles para respaldar la estabilidad que por varios años distingue a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.